Muy buenas noches. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy, con un tema interesante, importante y fundamental: hierro, fisiología en el sistema nervioso central, que va a ser expuesto por la licenciada en nutrición Lilia Mairel Santiago Lagunes, que es licenciada en nutrición por la Universidad Veracruzana, colaboradora externa de la Clínica de Obesidad y de Adolescentes del Instituto Nacional de Pediatría, miembro de la Alianza por la Óptima Nutrición Materno-Infantil. Adelante, Lilia. Muchas gracias a la Academia Mexicana de Pediatría y a México's, y a Médicos Unidos por permitirme ser partícipe de este evento. Muy bien. ¿Ahí me escuchan bien todos? Sí. Perfecto. Vamos a comenzar con el tema de hierro en este sentido. Antes de adentrarnos al 100% con el hierro, me gustaría resaltar que la salud y la nutrición van de la mano desde la etapa periconcepcional, hablando de los primeros 1000 días de vida e incluso de la etapa antes de esta, que es la preconcepción. Se habla de que la salud de los gametos del varón y de la mujer dependen mucho de la nutrición y esto también va a tener un impacto en la descendencia. Les comento esto con la finalidad de seguir entendiendo que no solo son los primeros 1000 días, sino que la nutrición trasciende más allá de esto, considerando el embarazo, la mujer lactante, hablando de la lactancia materna y la alimentación complementaria como un vehículo de nutrición. Es importante resaltar que el momento de la carencia o expresión de alguno de los nutrimentos va a ser crucial para la función que van a llevar a cabo, como se puede ver en este esquema, en donde los diferentes nutrimentos van a participar en diferentes procesos tan importantes como la implantación, la epigenética, vascularización, producción hormonal, y esto va a tener resultados en la descendencia. Y es aquí donde nace como elemento prioritario lo que es el hierro. Actualmente se considera la carencia nutricional más importante alrededor del mundo, en donde 200 mil millones de personas presentan deficiencia de hierro, representando esto el 30% de la población mundial. Ahora, si nos vamos a poblaciones vulnerables, como lo es los pequeñitos menores de 5 años y las embarazadas, se puede observar en la gráfica que en países industrializados se llega a presentar anemia hasta un 24% y en unas cifras de alrededor del 16 al 25% en los menores de 5 años. Sin embargo, en países en vías de desarrollo, como bien podría ser el nuestro, vemos que las tasas se disparan muchísimo, en donde la anemia por deficiencia de hierro se presenta en prácticamente el 60% de las embarazadas y entre el 40 al 67% en pequeños menores de 5 años. Ahora, si nos vamos a cifras nacionales, de acuerdo a las encuestas de salud y nutrición que han salido a lo largo del tiempo, observamos que las embarazadas han tenido deficiencia de hierro hasta un 31.4% y ha ido descendiendo, lo cual puede ser un dato positivo. Sin embargo, cuando nos vamos a los preescolares, vemos que en el 99 había también más del 30% y que para el 2012 aparentemente se había logrado desacelerar la prevalencia de esta carencia. Sin embargo, en los últimos resultados del 2018, vemos que se dispara
hasta un 33%, incluso por encima de lo que se presentaba en el 99. Otros datos importantes en torno a la prevalencia de la carencia de hierro, se observa que hasta el 47% de las mujeres lactantes, principalmente las de bajo nivel socioeconómico, presentan deficiencia. Ahora, como tal, la deficiencia de hierro no tiene un registro formal. Los registros que se encuentran es cuando ya se considera anemia. Y entonces esto todavía nos puede dar unos datos subestimados muy por debajo de lo que a lo mejor es la realidad de la población tanto mundial como nacional. Ahora sí, comenzando con el tema de hierro, recordemos que tenemos dos tipos de hierro, el de tipo hemínico y el de tipo no hemínico. El de tipo hemínico es aquel que viene de los alimentos de origen animal, que se absorben medios alcalinos y es el que tiene una disponibilidad del 30% debido a que se absorbe intacto en el intestino. El hierro no hemínico, proveniente principalmente de vegetales y productos lácteos, este necesita un medio ácido para solubilizarse y es el que se encarga de transformar el hierro férrico a hierro ferroso para poder absorberlo. Existen diferentes factores que promueven o inhiben la absorción y utilización del hierro, dentro de los cuales podemos encontrar los siguientes. En los factores promotores van a jugar el ácido ascórbico, la presencia de tejidos musculares en la alimentación y la vitamina A o el betacaroteno. El ácido ascórbico se va a encargar de jugar como un agente reductor potente para oxidar el hierro de hierro férrico a hierro ferroso y, como ya vimos, facilitar su absorción. Los tejidos musculares, al ser ricos en hierro hemínico, en automático van a aumentar la absorción del hierro no hemínico. Y en el caso de la vitamina A y los betacarotenos, van a ayudar a la solubilidad en la luz intestinal y a disminuir la inhibición que se da por fitatos y polifenoles ante la absorción del hierro. Y bueno, para estos alimentos tenemos diferentes fuentes que son las que podemos observar en pantalla. Dentro de los factores inhibidores tenemos los lácteos, el calcio, los fitatos y los taninos. En donde los lácteos, principalmente al contener caseína, calcio y fosfatos, estos van a ser inhibidores de la absorción de hierro. En cuanto al calcio, pues finalmente es por un mecanismo de competencia a nivel intestinal. Y en cuanto a los fitatos, estos se van a adherir al hierro. El hierro se va a adherir a los fitatos debido a que son quelantes de iones minerales y automáticamente al unirse van a no absorberse ni a digerirse. En cuanto a los taninos, esto se ha observado que reducen la absorción de hierro hasta un 50%. E igual que en la diapositiva anterior, abajo podemos encontrar las principales fuentes. En esta tabla podemos observar ahora sí todas las fuentes de hierro ordenadas de manera ascendente, de mayor a menor, y las porciones en cuanto a las cantidades de lo que podemos encontrar. Sin embargo, aunque veamos que el primer lugar lo tiene la avena que es fortificada actualmente, pues sabemos que también tiene fibra, que tiene fitatos y que también tiene calcio. Entonces, aunque sea la primera fuente de hierro, su absorción y utilización del mismo se va a ver disminuida. Tenemos también el hígado, cereales infantiles fortificados, carnes rojas como principales fuentes de hierro. Entonces, tenemos que jugar con el origen de la fuente de hierro para saber qué tanto vamos a utilizar o cómo vamos a combinar los alimentos para entonces optimizar la absorción del hierro.
Otra fuente de hierro que se puede considerar es la leche materna. En este caso, las reservas de hierro que se tengan desde la preconcepción y durante el embarazo van a ser fundamentales para determinar la concentración de hierro en la leche. A diferencia de otros nutrimentos que con la suplementación de la mamá lactante fácilmente se elevan. En el caso del hierro no es así, por eso hay que cuidar este nutrimento desde etapas anteriores a la lactancia. Y es que los estudios nos demuestran que, por ejemplo, en mujeres bien alimentadas en sus diferentes transiciones de leche, vemos la cantidad de hierro que se puede encontrar, que va desde 70 microgramos por cada 100 mililitros hasta 100 microgramos por cada 100 mililitros. No obstante, en estudios recientes se observa la presencia de hierro máximo entre un 20 a 80 microgramos por cada 100 mililitros, lo que nos dice que muchas de nuestras mamás lactantes no tienen la reserva suficiente de hierro para que ésta se ubique en la leche materna. Dentro del hierro existen cuatro ciclos diferentes en cómo va a funcionar en nuestro organismo. Tenemos el ciclo sistémico, tenemos el ciclo del sistema nervioso central, en donde juega la retina y el cerebro, y tenemos el ciclo de la placenta y el ciclo testicular. Para entender un poquito mejor o que sea tal vez más fácil recordar los mecanismos de cómo actúa el hierro en estas áreas importantes, vamos a mencionar las funciones de las proteínas que están relacionadas con toda esta regulación. Tenemos la transferrina, el transportador de metales divalentes tipo 1, y tenemos la ceruloplasmina. La transferrina es esta proteína plasmática que se va a encargar de la unión del hierro diférrico y su entrega a las células mediante endocitosis, que va a ser mediada por un receptor específico del complejo de transferrina con el hierro. El transportador de metales divalentes tipo 1, como bien lo dice su nombre, va a transportar el hierro ferroso y va a estar presente en la membrana apical de las células epiteliales y de las membranas endosomales en la mayoría de las células. La ceruloplasmina va a tener una actividad ferrooxidasa y es conocida como una enzima multicobre, ya que depende de este para su acción y va a oxidar y se va a encargar de la oxidación del hierro. Las otras proteínas que están relacionadas es la ferroportina, la hepcidina y la ferritina. La ferroportina es el receptor de la hormona hepcidina y cuando ésta se une provoca su internalización y degradación intracelular, con lo que va a reducir su expresión en la membrana y en consecuencia la capacidad de las células de exportar el hierro. Finalmente tiene una acción exportadora. La hepcidina va a ser la responsable de controlar las reservas corporales de hierro a través de su capacidad de regular la degradación de la ferroportina, provocando su disminución o aumento de la absorción del hierro. La ferritina es esta proteína que almacena el hierro, también puede ser transportadora y liberadora. Digamos que es la que ayuda a tener cierto control a nivel sistémico. Todas estas proteínas son cruciales para el cerebro, porque en el sistema nervioso central las podemos encontrar en diferentes sitios. Van a estar desde el hipocampo, el cuerpo calloso, la corteza, el cerebelo, van a jugar con los astrocitos, con la sustancia negra, con los oligodendrocitos, o sea, van a estar presentes en estructuras que son cruciales para todos los procesos. Se ha observado también que las neuronas son ricas en transferrina y que las células gliales por lo regular no presentan transferrina en humanos, sin embargo, tienen altas reservas de ferritina.
Esto nada más como conocimiento general por todas las funciones que llega a tener el hierro. La efestina, que es una que no habíamos mencionado, es un homólogo de la ceruloplasmina y tiene funciones similares. En conjunto con estas son los que van a actuar como agentes antioxidantes para regular la toxicidad por hierro en el cerebro. El recambio de hierro en el organismo ocurre a través de diferentes mecanismos. Tenemos son diferentes procesos como la regulación de hierro a nivel intestinal, como se observa en el diagrama, si lo podemos ir siguiendo, el transporte de hierro a las células, el almacenamiento del hierro, su incorporación a proteínas, el reciclado de hierro tras la degradación de los eritrocitos. Y en condiciones normales, por ejemplo, al no haber un mecanismo de excreción de hierro activo, la homeostasis del hierro se va a controlar estrictamente a nivel de la absorción intestinal, como vamos a ver más adelante. Se sabe que el contenido medio de hierro en el organismo es de 3 a 4 gramos aproximadamente y se va a distribuir en los eritrocitos, macrófagos, sistema retículo endotelial, el hígado, la médula ósea, los músculos y otros tejidos. Va a mantener un equilibrio dinámico en la circulación entre los distintos compartimentos para que se mantenga todo el tiempo cierto nivel constante en circulación y en, por decirlo así, en almacenamiento para las funciones que vaya a hacer en cada uno de sus componentes. En esta diapositiva podemos observar los mecanismos de absorción del hierro, en donde tenemos que se va a producir predominantemente en el duodeno y en la parte superior del yeyuno para localizarlo. El hierro que va a estar presente en los alimentos es el hierro de tipo 3 y este va a verse en la necesidad de reducirse al hierro tipo 2, como podemos observar en la diapositiva. Esto va a llevarse a cabo por el citocromo duodenal B, que es el que está ahí abajito en azul, antes de captarse a través de la proteína de membrana, que ya la mencionamos antes, el transportador de metales divalentes tipo 1, y esta lo que va a hacer es internalizarlo adentro del enterocito. Y también se ha propuesto que pueda haber expresión de otras proteínas en el humano que hacen esta misma función. Una vez que el hierro ya está en el enterocito, puede exportarse al plasma a través de la proteína de membrana, que es la ferroportina. O puede almacenarse en la proteína de almacenamiento que también tenemos ahí, que es la ferritina. Entonces tiene como estas dos rutas, o se sale o se almacena. El hierro que se almacena en forma de ferritina en los enterocitos puede terminarse perdiendo cuando las células se desprenden en la punta de las vellosidades. También la exportación de este hierro tipo 2 al plasma se tiene que acompañar de su oxidación, que va a ser mediada por la efestina o la ceruloplasmina, como se puede observar. Y es entonces que el hierro tipo 3 se une a la transferrina y se transporta a la circulación con el objetivo de ser utilizado. También se ha observado que cuando en la alimentación es baja en hierro, hay una mayor expresión de todas estas proteínas para maximizar la oportunidad de absorberlo y que el organismo no se quede carente. Más o menos lo mismo ocurre durante el embarazo. Ahora, cuando la alimentación es alta en hierro, estas proteínas disminuyen su expresión para que también no haya una sobreexportación del mismo y pueda causar otro tipo de daños. Dentro de lo que se podría llamar el reciclado del hierro, juegan los eritrocitos, la hemoglobina y la eritropoyesis.
A grandes rasgos, o por decirlo así como un poco más fácil, se sabe que el principal componente de los eritrocitos es la hemoglobina. Esta va a estar formada por cuatro cadenas polipeptídicas y cada una de las cuatro cadenas va a contener un hemo, o sea, una parte del hierro que se va a unir al oxígeno. En cuanto a la eritropoyesis, se sabe que la mayoría del hierro necesario se va a derivar de la hemoglobina, que va a ser degradada de los eritrocitos senescentes, los cuales pues van a ser fagocitados para poder liberar el hierro. Y van a tener diferentes puntos principales o lugares de acción en la eritropoyesis, en lo que llamamos los eritoblastos de la médula ósea. Estas islas también se pueden observar en la pulpa roja del vaso y que es un lugar secundario de eritropoyesis. También las células eritroides van a depender de la cantidad de hierro que llegue a ellas para poder desarrollarse. De igual manera, cuando vuelve a ocurrir la degradación de los eritrocitos, vuelve a quedar más hierro libre para irse a otros lugares. Y por eso se le llama reciclado del hierro. Se utiliza, el que no se utiliza se libera por fagosomas y entonces lo tenemos útil para otra aplicación. ¿Por qué es tan importante el hierro por encima de lo que hemos estado mencionando? En esta gráfica podemos observar los requerimientos medios diarios estimados de hierro en todas las etapas de la vida. Y como es una gráfica pues muy compleja, intenté ponerle algunos colores para que podamos distinguir algunas etapas cruciales. Por ejemplo, el incremento en la masa de hemoglobina lo podemos observar principalmente en menores de 18 años y durante el embarazo. De la deposición de hierro que ocurre en el embarazo en los tres trimestres. Y también vemos que en todo el ciclo de vida va a haber una pérdida constante del mismo, por lo que hay que resaltar una constante reposición. En esta gráfica podemos también observar un poco más dinámica la homeostasis del hierro en la salud y en la enfermedad. Se sabe que la mayor parte de las necesidades del hierro se van a derivar del reciclaje eficiente de eritrocitos senescentes por el sistema de macrófagos, como ya vimos, con una contribución discretamente limitada de hierro intestinal absorbido. La hepcidina va a controlar estas dos fuentes de hierro, tanto entrante por su absorción con la ferroportina, que previene del flujo del hierro. La producción de hepcidina, a su vez, va a controlar tres mecanismos reguladores distintos, que va a ser la detección del hierro, la detección de la eritropoyesis y de la inflamación. La detección del hierro va a implicar la unión a la transferrina diférica, al receptor de transferrina, iniciando la translocación a HFE. Iniciando la translocación a HMFE y de ahí a transferrina del receptor tipo 2. Aquí también van a jugar una interacción con la hemojuvelina. De tal manera que vamos a tener un constante intercambio de hierro a partir de estos sistemas, en donde va a jugar el reciclado con los macrófagos y los eritrocitos, donde va a jugar las situaciones de inflamación y de reserva, y donde van a participar transferrina, hemojuvelina y ferroportina. Dentro de la regulación sistémica del hierro, podemos observar también en esta imagen que el hígado va a detectar el aumento de la... Es que les quiero señalar, pero como que de repente me cambia la diapositiva. Voy a ir colocando más o menos el cursor. El hígado va a detectar el aumento de la transferrina diférica.
¿ok? A través de una vía reguladora compleja que puede ser aún desconocida, pero que va a involucrar a HFE, que va a involucrar a transferrina del receptor 2 y que va a involucrar a hemojuvelina, que es más o menos lo que tenemos aquí. Los hepatocitos van a responder a esta señal induciendo la expresión de HAMP y la secreción de hepcidina, como tenemos acá. La hepcidina circulante va a actuar a su vez para disminuir la absorción de hierro de la dieta por los enterocitos y el reciclaje del hierro por los macrófagos a través de la internalización de la ferroportina. Ahí se me movió otra vez. Que va a bloquear la exportación del hierro, como tenemos aquí. Y como consecuencia, el hierro sérico va a disminuir y como respuesta de esta retroalimentación, la síntesis de hepcidina también se va a regular a la baja, lo que va a permitir que las moléculas de ferroportina que se muestran en la superficie de las células diana. Dentro de las funciones ya como tal del hierro, después de hablar de todos estos mecanismos en los que se regula para que siempre tengamos un nivel constante de reserva y en circulación, podemos resaltar que uno ayuda a formar enlaces biológicos con átomos de oxígeno, nitrógeno y azufre. Es parte de las hemoproteínas no enzimáticas, como hemos venido viendo, hemoglobina, mioglobina y citocromos. Proteínas de almacenamiento y transporte. Tenemos también que ayuda en la replicación celular y la acción humoral. Está en la mielinización de la médula espinal y el cerebro. Es cofactor de enzimas en la síntesis de neurotransmisores tan importantes como lo es la serotonina, la norepinefrina y la dopamina, así como del ADN. También regula la expresión de genes para el hipocampo, el cual está involucrado en procesos de aprendizaje, memoria y cognición. También está involucrado en la expresión de factores neurotróficos y en la transmisión de impulsos nerviosos, así como en la formación y ramificación de dendritas, tamaño de cabezas espinales, entre otros, resaltando que está en todo el sistema nervioso central y todas estas funciones son dependientes de hierro. Este es un modelo hipotético de la forma en la que se puede transportar el hierro circulante a la leche materna. Y como se ha venido mencionando, pues el hierro se une a la transferrina se une a su receptor en la membrana apical de la célula y forman el complejo receptor de transferrina-hierro. Van a formar un endosoma, se va a liberar el hierro dentro del endosoma, luego se va a unir al transportador de metales y es así como va a liberarse al citosol y se va a determinar si se va a almacenar como ferritina o en su caso se va a unir a la lactoferrina y se van a formar vesículas secretoras que son las que van a salir, las que van a ayudar a liberar el hierro como tal en la leche materna. Si bien es un modelo hipotético, ya se ha investigado en intestinos de lactantes humanos si tienen receptores para la absorción de hierro y casualmente tienen un receptor específico de complejo lactoferrina-hierro. Entonces, aunque sea un modelo hipotético, es un modelo pues cada vez más real. Este es un esquema de la ingesta de hierro en la dieta y su tránsito al sistema nervioso central. Podemos observar que, como hemos venido platicando, pues el hierro se va a absorber entre el duodeno y una partecita del yeyuno. Lo podemos encontrar como hierro M, como hierro no M, en fórmulas fortificadas o en lactotransferrina de la leche humana. Este se va a absorber en el duodeno y una vez que pasa de los enterocitos, el hierro se va a unir nuevamente a la transferrina. Por aquí anda, a la transferrina, y va a formar
perdón, se va a unir a la transferrina para distribuirse en el cuerpo y luego se va a formar el complejo receptor transferrina-transferrina para poder atravesar la barrera hematoencefálica por endocitosis en el lado luminal de las células endoteliales capilares del cerebro. Y va a ser liberado en el sistema nervioso central por el transportador de metales divalentes tipo 1. Los astrocitos y otras células de soporte se van a encargar de secretar apotransferrina y otros ligandos que a su vez van a ayudar a distribuir el hierro a los sitios específicos en donde va a cumplir su función. Ahora, una forma de regular la cantidad de hierro en el sistema nervioso central es que puede ser una vía de exportación probable a través del líquido cefalorraquídeo y que así pueda ser una forma de retomar a la circulación sanguínea para ayudar a mantener siempre un balance adecuado. Tenemos más detalles acerca del metabolismo cerebral del hierro y es que existe una estrecha interacción entre las células endoteliales capilares del cerebro y los pies terminales astrocíticos, que es lo que podemos observar en esta primera imagen, que tiene un corte transversal y en el área que está marcada con un rectángulo podemos ver cómo existe esta estrecha interacción. Ahora aquí que se ve un poco más grande, la captación neuronal y la exportación del hierro se puede explicar de la siguiente manera, en donde vamos a observar un contacto cercano o íntimo con la neurona y el final astrocítico. Los astrocitos van a tener ceruloplasmina y esta, como vimos, va a tener la actividad ferroxidasa para cambiar y oxidar el hierro ferroso a hierro férrico, que son estos puntitos amarillos y azules. Ahora, una vez que ya se oxida, se va a unir a la transferrina y va a poder entrar por endocitosis adentro de la neurona. Otros que pueden ayudar a introducir el hierro puede ser el citrato o en su caso el ATP. También la ferroportina que va a estar expresada puede ayudar a quitar el hierro de alto peso molecular que por alguna razón haya logrado pasar y sin ser oxidado. Entonces pasa al intersticio y en presencia de vitamina C o ácido ascórbico neutraliza la toxicidad que pudiera generar a la neurona. Y entonces tenemos que en cuanto al crecimiento, desarrollo y función cerebral, todos estos procesos en el primer año de vida y en el periodo periconcepcional son altamente dependientes de hierro. Hay mucha evidencia que meterla dentro de la plática podría hablarles de hierro todo el día y entonces solo voy a tener con las referencias el resaltar los estudios principales, en donde vemos que cuando hay suficiencia de hierro, ya sea a partir de la alimentación o la suplementación, se logra el mantenimiento de los niveles de hemoglobina y ferritina, se observa un comportamiento más adaptativo en los niños, hay mayor rendimiento, aprendizaje, memoria verbal y no verbal, puntuaciones más altas de desarrollo motor y de lenguaje, ya sea solo o acompañado con otros nutrimentos importantes como el ácido fólico o el zinc, y se observa un mejor cociente de inteligencia. También hay mejor atención y concentración en procesos selectivos de la memoria, llegan a tener una altura y peso ajustados para la edad adecuados, menor riesgo de anemia hasta un 50% y de deficiencia de hierro hasta un 79%. Los niños tienen una mejor adquisición de habilidades y menores errores de comisión. Ahora, en cuanto a los riesgos por carencia que ya están documentados no solo en estudios experimentales, sino también en humanos, observamos que puede haber un perfil alterado de más de 300 genes y proteínas.
Por lo tanto, se impacta en modificaciones en la neuroquímica, neuroanatomía y neurometabolismo. Hay alteraciones en la neurofisiología y en los procesos que la regulan. Deterioros en el funcionamiento cognitivo, motor del lenguaje y socioemocional, procesos auditivos y visuales alterados, así como el ciclo sueño-vigilia. Un peor rendimiento, memoria espacial, atención selectiva, afectación en tareas de funciones ejecutivas, como inhibición y planificación, la normalidad en la síntesis de neurotransmisores, mielinización deficiente ya con estudios también demostrados y la alteración del metabolismo cerebral. Ahora, aquí vamos a resaltar algo crucial. Recordemos la importancia de los 1000 días y la programación que conlleva ante la carencia nutricional en etapas posteriores. El hierro entra en este campo de nutrimentos que establecen presente, pero también establecen futuro. Esto quiere decir que cuando un niño presenta carencia de hierro, cuando tiene procesos de crecimiento cerebral tan importantes como estos, si lo suplementamos de manera temprana, o más bien le buscamos ayudar a tener la suficiencia a través de los medios que existen, podemos prevenir las consecuencias a largo plazo. Pero si el niño sufrió carencia y le ayudamos a lograr una suficiencia en etapas tardías, todo lo que ya deterioró la carencia de hierro en el cerebro no se recupera. De ahí que se ha relacionado en humanos, en estudios de largo plazo, su asociación con trastornos psiquiátricos en etapas posteriores. Vemos que aumenta hasta 5 veces el riesgo de desarrollar trastorno bipolar, hasta 3 veces más el desarrollo de tener algún trastorno del espectro autista, retrasos en el desarrollo, retraso mental y ansiedad, entre otros. Entonces vemos que impacta pues de manera muy importante en todos estos aspectos neurológicos. Como en síntesis, la deficiencia de hierro en la gestación, ya vimos que ocasiona una neuroprogramación anómala, estructural y funcional, la mielinización alterada y una neurotransmisión modificada con todo su impacto. En el embarazo existe un riesgo duplicado de presentar prematuridad y también se ha observado que los pequeñitos prematuros tienen 5 veces más riesgo de desarrollar anemia antes de los 5 años de edad. Existe un riesgo alto de presentar cesárea, de tener toxemia, insuficiencia placentaria y afección emocional. Y también otra repercusión que a veces pasa silente, la prevalencia de depresión posparto por carencia de hierro. Durante los primeros 6 a 24 meses de vida, como ya lo dicen los estudios, hay menor desarrollo cognitivo, motor, social, emocional y desarrollo neurofisiológico. ¿Por qué? Porque el organismo ante la carencia de hierro prioriza al eritrocito a expensas del sistema nervioso central, músculo y corazón. Esto quiere decir que sin tener anemia, ya podemos tener deficiencia de hierro en sistema nervioso central. De ahí que resaltemos la importancia de tener siempre buenas reservas de hierro y no depender solamente del marcador, de los marcadores que hay para anemia. Lo que desencadena las anomalías cognitivas o conductuales en la vida futura que han sido detectables hasta los 19 años de edad. Ahora, también la alimentación, por supuesto que es importante, y la suplementación también. En esta imagen podemos observar lo que viene siendo el volumen de expansión cerebral y la proliferación de neurotransmisores en las primeras etapas de la vida hasta los 24 meses. Vemos que a los 6 meses que llevan lactancia materna exclusiva presumiblemente bien, estos dos aspectos van de la mano, que es la línea roja y la línea azul. Sin embargo, cuando iniciamos la alimentación complementaria, comienzan a distanciarse. Y es que vemos que de color rojo, que es la que está pues debajo, es una alimentación
Perdón, es una alimentación baja en hierro, pero tiene suplementación con hierro, muy a la par con lo que dicen las guías internacionales. Y en la línea azul tenemos el aumento de la expansión del volumen cerebral y la proliferación de neurotransmisores en alguien que además de tener suplementación, tiene una dieta rica en hierro. Entonces, suplementar está bien de acuerdo a las guías, pero no podemos dejar de lado el potencial que puede tener el tener una alimentación adecuada en hierro para que en conjunto realmente protejan el desarrollo del cerebro del menor. Iba a mencionar un poquito de hierro y sistema inmune por las situaciones actuales. Vamos a contemplarlo un poquito a grandes rasgos. El hierro va a actuar en células inmunes y en las barreras físicas y bioquímicas. En cuanto a las células inmunes, se va a encargar en procesos de diferenciación y proliferación y funcionamiento, haciendo que formando radicales hidroxilo, que pueden ser altamente tóxicos, y también puede ayudar en los procesos de antiinflamación que juegan versus los macrófagos tipo 1. En efectos antimicrobianos, va a ayudar a la producción del interferón gamma. En cuanto al funcionamiento normal de las células T, la regulación con las citotóxicas, y va a tener también efectos antioxidantes como la producción y acción de citocinas y la acción de neutrófilos a través de especies reactivas de oxígeno. Perdón. En cuanto a las barreras físicas y bioquímicas, puede ayudar en la diferenciación y crecimiento del tejido epitelial. Un poquito más específicos, pues va a ayudar a tener una respuesta disminuida de hipersensibilidad de tipo retardado, va a disminuir la actividad de las células natural killer, el deterioro de la muerte microbiana por leucocitos polimorfonucleares, va a ayudar a tener niveles bajos de interleucina 6, a disminuir células T auxiliares y aumentar citotóxicas ante la deficiencia y una menor actividad bactericida de linfocitos. Todo esto en situaciones de carencia de hierro. ¿Qué dicen los estudios? Que igual pueden, si quieren ver un poco más de la metodología, les dejo todas las referencias. Pero el hecho de tener carencia de hierro afecta al sistema inmune por todos estos mecanismos y lo podemos ver con la prevalencia de diferentes enfermedades. Por ejemplo, cuando hay suficiencia de hierro, disminuye la prevalencia y duración de infecciones del tracto respiratorio, hay menor incidencia de diarrea y más cuando es en combinación con vitamina A, mejora la muerte microbiana e intracelular y de la inmunidad celular. Hay menor recurrencia incluso de infecciones del tracto urinario y menor frecuencia de gastroenteritis, así como mejoría en otro tipo de infecciones. Ok, ¿cómo se relaciona el hierro con la enfermedad de COVID-19? Bueno, durante el proceso que seguramente todos han estado actualizándose, cuando ocurre el síndrome de liberación de citoquinas proinflamatorias en estos pacientes, se llega a observar condiciones de linfopenia y aumentos de ferritina. ¿Qué es lo que puede ocurrir en esta circunstancia? Bueno, el haber un síndrome de liberación de citoquinas aumenta la inflamación, se modifica la expresión de la epsidina y esto a su vez modifica la expresión de ferroportina y de ferritina, haciendo que inhibiendo ferroportina y por ende aumentando ferritina. Por eso es que se habla de una anemia de enfermedades crónicas también, o es anemia por inflamación o procesos infecciosos. Viene siendo parte del mecanismo de acción que tiene el organismo. Ahora, ante patógenos intracelulares, como viene siendo el SARS-CoV-2, el organismo busca protegerse disminuyendo la concentración intracelular de hierro, como puede ser inhibir la absorción extracelular, almacenarlo en forma de ferritina o aumentar el flujo de hierro celular.
De igual manera, se puede observar cómo juega en esta imagen el hierro que está como reservado, cómo actúa la ferroportina, cómo se libera hierro y su interacción con el NRF2 que juega con especies reactivas de nitrógeno ante patógenos. Ahora, en cuanto a los requerimientos de hierro, ya para concluir casi, existen diferentes entidades que nos ayudan a establecer un requerimiento óptimo entre las encuestas nacionales, lo que dice la FAO, lo que dice la OMS e incluso estudios en nuestro país. En esta tabla podemos observar los requerimientos óptimos en las diferentes etapas de la vida. Sin embargo, en México, por el patrón alimentario que se relaciona al contenido de hierro en la dieta que tiene pues, nuestra población, la recomendación podría ser mucho mayor en todos los grupos de edad. Por eso hay que individualizar cada caso. En México se considera que el tipo de dieta que se lleva te da una biodisponibilidad del 5%. Es por ello que en etapas tempranas, alrededor de los niños menores de 8 años, pueden necesitar incluso más de 12 miligramos al día de hierro. En cuanto a la suplementación, pues existen las guías que tenemos actualmente para poder determinar qué tipo de hierro, en qué cantidad y de qué manera las vamos a utilizar en base a los criterios que presente nuestro paciente. Tenemos los neonatos pretérmino, incluso con lactancia materna, las cantidades que les tocarían. Los que son neonatos de término con lactancia materna, por lo regular no se recomienda suplementar. Sin embargo, salió un statement reciente en donde en nuestro país se recomienda pues, suplementarse tan temprano como sea posible, incluso a una edad de 1 a 2 meses. Y así podemos observar las diferentes características también en los adolescentes, considerando que también en nuestro país tenemos pues una tasa de embarazo adolescente importante y de mujeres lactantes adolescentes importantes. Si de por sí es una etapa de la vida en la que nuevamente el requerimiento de hierro se aumenta, pues todavía cursando periodos tan vulnerables como estos, sube todavía más. Durante la gestación, lo mismo lo que ha establecido la Organización Mundial de la Salud para la Protección. ¿Y qué mensaje les podríamos dejar como parte de la alianza? Bueno, hicimos en consenso un poco esta tabla para hacer practicidad en cuanto a prevenir la carencia de hierro en sistema nervioso central. Vemos que, bueno, la deficiencia de hierro puede tener diferentes estadios, ¿no? Desde la prelatente, la latente y la anemia, y vamos a tener diferentes marcadores. ¿Qué tenemos que contemplar? Vemos que, por ejemplo, cuando tenemos marcadores de reserva bajos, la hemoglobina todavía puede estar en una situación normal y en sistema general también. Pero ya va a haber riesgo funcional y estructural para el sistema nervioso central. Ahora, cuando los marcadores de reserva están bajos y el sistema general ante nuestra exploración física puede ser que ya también tengamos presencia de carencia, aunque la hemoglobina esté normal, el riesgo aumenta ya para alteraciones funcionales del sistema nervioso central. Y evidentemente, cuando ya hay un estado presente de anemia, es donde ya podemos tener trastornos tanto del crecimiento y del desarrollo del sistema nervioso central. Simplemente para resaltar que la deficiencia de hierro es hasta 3 veces más presente antes de que se presente una anemia. Por lo tanto, pues lograr la suficiencia de los nutrimentos a través de la lactancia materna, con la alimentación, con la suplementación, individualizando en cada caso, va a ser crucial en las etapas tempranas de la vida. Muchas gracias. Muy bien, licenciada. Creo que ha estado muy clara su plática, su conferencia. Quisiera ver si
alguien de los asistentes, yo creo que para complementar algún comentario o pregunta, y mientras se deciden, yo creo que aquí en México tuvimos una etapa muy interesante hasta por ahí de los finales de los 70s, los 80s y principios de los 90s, cuando vino una corriente en el Seguro Social de dejar de surtir fórmulas lácteas, uh-huh, y la promoción al seno materno. Pero un poco antes de eso, generaciones que ahora tienen 35, 40 años, pues no sabían lo que era el seno materno y fueron alimentados con fórmulas lácteas. Y estábamos acostumbrados, los médicos, a darles complementos de hierro y como que se ha dejado de hacer. Entonces, parece ser que la justificación para algunos médicos es de que algunas fórmulas dicen estar adicionadas con hierro. Entonces, la pregunta que yo le quiero hacer es si eso es suficiente o tenemos que adicionar sobre todo el recién nacido, los primeros meses de vida, con hierro. Y ya de plano, pues sabemos que la madre durante el embarazo debe de tomar un complemento de hierro. Parece ser que también tiene una relación con la preeclampsia. No estoy muy enterado, a lo mejor usted lo puede contestar. Pero sí es importante para mí su opinión, ¿qué pasa con respecto a ese recién nacido independientemente de su condición, sea prematuro o no? ¿Es conveniente darle un suplemento de hierro? ¿Ahí me escuchan? Ok. Sí, sí, como que se atoró un poquito, pero sí logré entender su pregunta. Pues lo que dice la literatura o lo que recomiendan en este momento es que aunque sea un recién nacido con lactancia materna exclusiva, se necesita en México suplementar hierro en una etapa lo más temprano posible por la carencia que existe en las embarazadas en nuestro país y la carencia que se ha visto en menores de 5 años, más lo reportado. En México no hay un reporte de mujeres lactantes carentes de hierro, están más las embarazadas. Pero si mamá embarazada está carente, presumiblemente su leche no va a tener con suficiencia la cantidad de hierro. Por lo tanto, mi respuesta sería suplementar, doctor. Si bien la fórmula infantil fortificada ya tiene un perfil que se busca sea similar al de la leche materna óptima, entendiéndose una leche materna que tenga bien todos sus nutrimentos, en México habría que suplementar de todas maneras. Eso es lo que dicen las guías internacionales. Sin embargo, siempre hay que individualizar cada caso. Muy bien. ¿El hierro que dicen tener las fórmulas lácteas es biodisponible para el lactante? Sí, sí, justo se busca que tenga, por decirlo así, la estructura o la isomerización de alta biodisponibilidad. Muy bien, creo que Arturo, ¿quieres tomar la palabra? Buenas noches. Hola, Eduardo. Hola. Lili, muchísimas felicidades. Hola, ha sido espléndida la charla, principio a fin. Sabemos que eres muy conocedora de este tema. La pregunta de Eduardo es muy importante porque si bien es cierto que se busca bajo la isomerización encontrar una mejor absorción de hierro, la absorción de las fórmulas infantiles no es igual a la que tiene la leche humana. De hecho, aun y cuando pudiese tener más hierro la leche de la fórmula, comparado con una de leche humana, la de la leche humana siempre va a ser mucho mejor absorbida. Entonces, definitivamente, aun y cuando han intentado hacer mejoras, la suplementación es una necesidad de nuestro país. Y recordar que siempre que suplementamos hierro, hay que adicionar un facilitador de la absorción, en este caso vitamina C. Y es así como nosotros en la Alianza hemos convenido que cuando la mamá alimenta a su bebé con su leche, tenemos que suplementarle
porque a un año de vigilancia, si nosotros hacemos eso, la prevalencia de deficiencia de hierro va a ser prácticamente nula comparativamente a lo que ocurre cuando nosotros no hacemos esto con el soporte al bebé. Muchos bebés lactados con leche humana, dada la deficiencia que tienen las mujeres, terminan por desarrollar deficiencia de hierro. Pero siempre que hay que suplementar, y a partir de los 6 meses con la alimentación complementaria, y probablemente de acuerdo a lo que dicen los europeos, desde los 4 meses, podría uno ofrecer una alimentación rica en hierro que garantice la suficiencia de este nutrimento. Muchas gracias, Arturo. Eso es muy interesante. Yo quisiera, sigo en este tema porque me parece apasionante, y muchos de los médicos que están controlando niños, cuando hay algún dato clínico, ya sea falta de peso, falta de algún dato de desarrollo, le piden una biometría hemática y dice, no se preocupe, el problema no es el hierro porque tiene la hemoglobina normal. ¿Qué comentario puede hacer de eso, licenciado? Justo podríamos utilizar la medición de otros marcadores de reserva. Se puede medir transferrina, se puede medir ferritina principalmente, y con eso, aunque la hemoglobina esté normal, si las reservas ya están bajas, como mencionábamos, podemos fundamentar que entonces el cerebro del pequeño puede estar carente. Entonces yo recomendaría que aunque hemoglobina salga normal, mandar a hacer estudios de las reservas. Muy bien. Hay otra situación práctica, porque algunos médicos que mandan algunos tipos de suplementos con hierro, les da temor que al niño le vaya a dar diarrea. Y entonces, ante una evacuación disminuida de consistencia, o dejan de dárselo o disminuyen la dosis. ¿Qué recomendación daría de eso? Dentro de la suplementación de hierro, cada vez también han ido pues mejorando, por decirlo así, el vehículo o la forma. Actualmente se conoce lo que es el hierro liposomado, y este ha demostrado también ser mejorar la biodisponibilidad. Por ejemplo, normalmente el hierro aminoquelado o en alguna otra, como en sulfato ferroso, por ejemplo, se recomendaba mandar en ayunas o con por lo menos 1 hora o 2 horas entre comidas, precisamente para que los alimentos no interfirieran con su absorción durante la suplementación. El hierro liposomado tiene, por decirlo así, es un hierro que cambian como su estructura de membrana para que pueda ser más fácilmente absorbible, incluso en presencia de alimentos. Entonces, es algo que debemos de cuidar de acuerdo igual al paciente, en qué momento se lo va a tomar o si necesitamos mandarle otros suplementos en conjunto, en qué momento mandaríamos el hierro. Muchas gracias. Arturo, yo quisiera preguntarte a ti específicamente, ¿qué recomendarías a un médico en servicio social que va a haber población que no puede mandar a hacer estudios de laboratorio? ¿Qué recomendación le darías para vigilar clínicamente una sospecha de falta de hierro y actuar en consecuencia? Sí, precisamente por la evidencia clínica que se va a dar de manera tardía, es decir, expresión clínica por déficit de hierro, expresión clínica por anemia, ya son expresiones tardías. Cuando comienza a darse una condición de factores de riesgo, que tenemos historia de que la mamá no se alimentó bien, que tiene aspecto de anemia, o que definitivamente tuvo anemia durante la gestación, o tuvo un sangrado importante durante el nacimiento del bebé, etcétera. Todo este tipo de condiciones deben hacer que el médico evalúe en un contexto de individualidad, como bien lo dice Lili, el suplementar a los bebés. Es decir, no pueden dudar en suplementar a los pequeños. La importancia que tiene esto es que marca diferencia, como lo dijo Lili, en el presente y en el futuro. Entonces, todo joven que esté atendiendo a un bebé
de una gestante que potencialmente no se alimentó bien o no se alimenta bien durante su lactancia, tienen que suplementar al bebé. Recordemos, y por lo menos nosotros tenemos un estudio de poco más de 3.000 mujeres que investigamos factores facilitadores de lactancia materna, que el 99% de ellas durante la gestación están vitaminadas y están también suplementadas con minerales. El problema es que nace el bebé y el ginecólogo se olvida de cuidar este aspecto. Y entonces la lactancia biológicamente es más demandante que el propio embarazo de una buena nutrición. Entonces muchas mujeres te llegan con el bebé al mes, mes y medio, y no han sido suplementadas. Entonces potencialmente comienzan a hacer uso de sus reservas y ponen en riesgo al bebé. Entonces si el profesional joven enfrenta circunstancias de este tipo, necesita suplementar al pequeño de manera directa para garantizar la suficiencia. Y aquí tomo un poco la pregunta anterior. Si tuviese por lo menos una biometría hemática, no solamente es la hemoglobina, sino sabemos que la concentración media de hemoglobina corpuscular, etcétera, otros marcadores de reserva nos podrían ayudar a saber que hay deficiencia antes del propio hierro sérico, el índice de saturación, etcétera, todo lo que conlleva a la ferrocinética. Pero en los casos extremos, como sabemos que existe, suplementen a los bebés. Y siempre que den hierro debe llevar vitamina C, perdón que sea reiterativo, pero ya en la práctica te encuentras que muchos colegas dan hierro y no le ayudan a la absorción a ese hierro. Por muy buena formulación que tengan, invariablemente deben de combinarlo con hierro. Y necesariamente con otras vitaminas, porque, perdón que me extienda, pero el tema no es solo hierro. El tema lleva también otros elementos que hacen presente y futuro. Llámese zinc, llámese complejo B, llámese D, llámese A, llámese C, etc. Entonces, nosotros estamos convencidos que bebé que lacta, que mamá que lacta bebé, potencialmente tiene deficiencias. Entonces les damos un polivitamínico acompañando al hierro. Cuando tienen fórmula, que sabemos que las vitaminas y todo lo que le adicionan se va a absorber bien y tienen suficiencia, les damos hierro solo con vitamina C o tal vez con A, D y C, pero siempre hay que suplementar. Muy bien, pues ya para concluir, ¿algún mensaje que usted, alguna conclusión a la que quiera compartirnos, licenciada? Pues siempre pienso que este tipo de foros pues son muy enriquecedores mutuamente. Aunque yo esté aquí compartiendo con ustedes este tema, yo también aprendo de los comentarios de usted, del doctor Perea, y que no dejemos de atrás estos nutrimentos que, como veníamos mencionando, establecen presente, pero también establecen futuro. Y que lo importante aquí es alcanzar la suficiencia, no solo a través de la suplementación, sino también a través de la alimentación del pequeño. Como veíamos que en conjunto alimentación con suplementación siempre va a ayudar a tener esa suficiencia. Muchas gracias. Arturo, ¿algún comentario final? Bueno, agradecerte, Eduardo, la oportunidad de presentar a estos jóvenes que, como han escuchado a través de Paul Ríos cuando habló sobre nuestro modelo, que han escuchado ahora a Lili sobre sus alcances en el tema más actualizado de lo que son los ciclos del hierro, particularmente el sistema nervioso central, pues se trata de actualizar un poco un tema que a veces lo hacemos muy obvio los pediatras, porque somos muy buenos para el tema de la alimentación, pero probablemente no hemos profundizado en tantas cosas que hoy con en los avances en nanotecnología se puede conocer y nos obligan a cuidar muchísimo la nutrición de los pequeños en etapas tempranas de la vida. De tal manera que yo creo que esta oportunidad que nos has dado de estar los últimos viernes de mes, pues se tiene que aprovechar por parte de nosotros y ya de entrada te digo que la próxima es una presentación sobre vitamina D en el contexto actual de circunstancia epidemiológica y por supuesto con COVID y con influenza, les va a gustar mucho y después va a ser vitamina A. Eso va a ser el orden. Muchísimas gracias, Eduardo. Felicidades nuevamente a Lili, excelente plática como siempre. Muchas gracias. Y a todos los que estuvieron acompañándonos, muchas gracias por sus opiniones respecto a la conferencia.
Pues muchas gracias a todos. Una felicitación para la licenciada en nutrición Lilia Mairel Santiago Lagunes, además paisana, y que nos ha dado una excelente presentación. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Un placer.